Estética Rioverdense promoverá fotografías y videoclips de los atractivos del municipio en países asiáticos. El estilista profesional Fermín García manifestó que aprovechando las bellezas naturales de Rioverde, se realizará un videoclip y una sesión fotográfica con modelos de este municipio, como Juan Pablo López Chávez y Lluvia Bárcenas, entre otros. Este trabajo se coordina con una empresa de educación de estilistas, quien emprenderá una gira mundial. Bueno, pues parte del trabajo que vamos a realizar, como ya lo ha dicho Jorge, es toda una producción para poder desarrollar el proyecto, que es poder apoyar esta marca internacional, que ahora mismo se está perfilando para ser única en su género y que está causando una gran conmoción en el mundo de la belleza en todas las plataformas internacionales. Lo que vamos a trabajar aquí es toda una producción de moda y lo que son propuestas en tendencias para la colección de moda de 2015-2016. Y bueno, este material lo estamos haciendo, estaremos buscando locaciones aquí mismo en Rioverde, tenemos muchos lugares interesantes y buscamos hacer un contraste entre lo que son las locaciones clásicas, genuinas que se tienen en Rioverde y que puedan entonces hacer un contraste con el fashion y con la modernidad que se busca en las plataformas. Así que vamos a estar utilizando algunas casas antiguas, algunos lugares representativos de aquí del municipio. Y bueno, a mí me enorgullece mucho poder traer a gentes del mundo mundial del fashion y sobre todo del estilismo internacional para que puedan estar presentes hoy, un grupo de profesionales con bastante trayectoria. Estos artistas están dispuestos a venir, conocer, están impactados con el lugar y bueno, esperamos que esta experiencia también nos lleve a otros lugares y pues también nos siga ayudando a desarrollar tanto a la gente de aquí de Rioverde como bueno, a los mexicanos como tales, porque nos están mirando en el mundo a la altura de cualquier profesional o de todos los profesionales que bueno, que los hay y que lo sabemos aquí también.